y chicas, sean bienvenidos una vez más a una exploración urbana de sitios abandonados. El día de hoy nos encontramos en Isla Mujeres. Hemos llegado hasta acá en busca de lugares abandonados. Hemos tenido la suerte y hemos encontrado un hotel que está algo grande. Nos ha costado mucho trabajo. Como ustedes lo pudieron ver en el inicio del video, tuvimos que cruzar propiedad privada de ciertos lugares, pero ya estamos aquí en lo que es la entrada. Como se pueden dar cuenta, este hotel se encuentra frente a la playa. Hay que tener un poco de cuidado porque hace rato intentamos pasar lo que es del otro lado del hotel y había un perro atrás. Y escuchamos más perro ladrando, entonces vamos a andar con mucha cautela. Esperemos que no nos salga más perro en esta hora. Pueden ver este lugar, creo que apenas estaba en construcción. Me imagino que la obra fue detenida porque no le veo como que una construcción amueblada, sino veo que apenas estaba en construcción. Todavía están los andamios, como pueden ver de este lado. Las maderas se ocupaban para construir los techos, los muretes y todo eso. Entonces, este fue una obra que no se terminó. Nada, mucho ruido. Sube. Esta era una de las piscinas que se encuentra en este hotel. El agua, si se pueden dar cuenta, está algo negra porque este lugar se ve que lleva años en completo abandono. De tal manera que los árboles han crecido. La verdad, sí, apuesto a que este lugar lleva añísimos abandonado. Por primera vez en mi vida hacemos una exploración con boxers. Bueno, yo no, Manuel. Es como les comento, este lugar estaba en construcción todavía. Porque vean, el inmueble está todavía como que sellado. Estaba empaquetado. Y los contactos de luz todavía no están terminados, nada más siguen los cables. El área de los baños, uno de los tantos baños que cuenta este hotel. Siempre en lugares abandonados encontramos condones, eso es de ley, esto que me ha dado cuenta. Aquí hay mucha mierda de murciélago. Hay un murciélago allá arriba, ve. Hay que ir porque no quiero que me vaya a dar rabia. Está cerrado, güey. Estos baños son baños. ¿Otro baño? Otro baño.
creo que este es el hotel más grande que hemos explorado en toda la historia de nuestro canal. Y esto no lo grabé, güey. Esperemos que eso no nos detenga a seguir explorando este lugar. Yo espero que sí. Trataremos de rodearlo y explorarlo lo más que podamos. Yagua Shane nada más tienen perro en las entradas principales, güey. Si no podemos entrar ahí. ¿Qué? ¿Qué es? ¿Hay alguien? Creo que sí. Hola. Buenas tardes. Dale, 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 perro. Vámonos, vámonos. Vámonos. ¿Lo soltaron? Vámonos, vámonos. Acabamos de salir de este hotel abandonado, banda. Si este video tan siquiera llega a 50,000 likes, güey, llega tu cámara hasta allá. Vamos a pedir permiso al vigilante, porque hay un vigilante, sabemos que hay uno, para que nos dé chance de entrar de noche. Y eso ya está en ustedes. Pero si este video llega a 50,000 likes, si no, pues ahí nos vidrios, aquí queda. Bueno, ya salimos de lo que es este hotel. Nada más regresamos de este lado. Quiero que vean. En cada entrada principal de este hotel, donde solamente puedes pasar, hay perros. Acá hay uno, está durmiendo. No lo vamos a molestar. Pero vean, ese hotel es grande. Como les comenté, dejen 50,000 likes. Y hablo con el vigilante y vengo de noche. Para que nos deje pasar. Vean, como les digo, estaba en construcción. Los andamios están caídos. Este hotel no lo terminaron de construir. Todo ese es el hotel. Todo eso. Desde allá. Todo eso, todo hasta acá. Pues bueno, banda, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Sé que no lo terminamos como se debe, pero lamentablemente los perros no nos dejaron pasar a lo que es este hotel. Ya saben que si es primera vez que nos visitan, suscríbete a este canal y deja tu like, comparte el video y coméntanos si conoces algún lugar abandonado aquí en Isla Mujeres para que vengamos y lo exploremos como se debe. Un lugar donde no haya perros, así como ese, porque sí, esta cañón está algo complicado de entrar. Y ya saben que pueden seguir aquí a Manuel Angas y a Eric JKN, que tiene canal en YouTube. Nos vemos en el siguiente video, banda. Nos vemos hasta la próxima. Ayúdame con la mochila, güey. Toma. No te voy a caer. No, bien, bien. ¿Tres horas, güey?